¿Qué es lo que mi gente? Bienvenidos todos a un nuevo video. En esta ocasión quiero hacerle una reacción especial al 11 ideal del futuro de Estados Unidos, que para mí en el futuro será una de las selecciones más temidas de América. Las razones por las que digo esto es que todos hemos visto el crecimiento futbolístico que ha tenido Estados Unidos en los últimos años. Su liga ha crecido muchísimo. Antes tú te ponías a ver un partido de la MLS y era un partido que no era tan entretenido. Hoy en día te pones a ver un partido actual y la verdad que es una liga muy entretenida, porque en los últimos años también han venido muchísimos jugadores de Europa, los mejores jugadores de América se están yendo a esa liga, así que está teniendo un crecimiento muy importante en los últimos años. Recientemente también han construido estadios exclusivamente para el fútbol, era algo que no veíamos antes, ya que muchos de estos estadios que se usaban para fútbol, para soccer como dicen ellos, eran estadios de fútbol americano, no eran estadios exclusivamente de fútbol. Y también se han convertido en uno de los países que más jugadores de calidad está exportando hacia Europa. Hablando de la zona de CONCACAF y todo esto, es uno de los países con más jugadores de calidad en Europa que han sido fichados recientemente. Hoy estaremos reaccionando a un video de Cracks. Ya todo el mundo conoce Cracks, este canal de fútbol muy conocido en YouTube. Y el título del video es, lo voy a leer textualmente, invasión estadounidense en Europa. Este es su 11 ideal. Uf, se oye interesante el título. Pero antes de comenzar te quiero pedir que te suscribas al canal en el botoncito rojo que está acá abajo. Active la campanita para que se pierdan ni un video mío. Por ahí les estaré dejando mi Instagram para que me vayan y me sigan. Y ahora sí, sin mucho más, vamos a ver ese 11 ideal de la selección de Estados Unidos, que en un futuro será una potencia mundial. Estados Unidos poco a poco empieza a figurar en el fútbol internacional. Así es. No gracias a los títulos, pero sí a los jugadores que están exportando. Exactamente. Este es Zach, y te presentamos el 11 ideal de estadounidenses jugando en Europa. Los expertos coinciden, el trabajo de la Federación de Estados Unidos y la MLS en categorías menores ha dado forma a una generación de futbolistas que se adaptan con mucho éxito a la disciplina deportiva y táctica. Oh, exactamente, algo que me faltó decir al principio del video eran que de América, uno de los mejores países formando jugadores en cantera y todo esto están en Estados Unidos. Y esto básicamente se debe a que en Estados Unidos hay el nivel económico es muy alto, tienen más recursos para hacer diferentes trabajos con los jóvenes que lo hagan crecer mucho más. Tienen la facilidad de fichar a cualquier técnico que se le dé la gana, pagándole bastante dinero para que vengan a entrenar a los jugadores. Y todo esto es muy importante para que el fútbol crezca, porque obviamente una liga o algo así no va a crecer solamente con los equipos de primera división. Va a crecer con un mejor nivel en los equipos de segunda división. Va a crecer cuando los jugadores que estén en la cantera se formen mucho mejor y puedan seguir subiendo a los primeros equipos, puedan seguir exportando jugadores a Europa. Es un cúmulo de varias cosas para que un deporte vaya creciendo, ¿no? Así que hay que echarle mucho ojo a cómo se está manejando las cosas a nivel de fútbol en Estados Unidos. Práctica del fútbol europeo, pero con toda una legión de gringos jugando en el viejo continente, ¿cuál es su mejor 11? Acá te presentamos uno que tiene a los aficionados estadounidenses soñando. Vamos a ver el 11. El portero Zach Steffen se adueña del arco de este 11 ideal. Steffen juega con el Fortuna Düsseldorf, pero es propiedad del Manchester City, que se niega a soltarlo. Está llamado a ser el titular del arco. En la defensa, una línea de 4 con dos de los carrileros más prometedores del fútbol europeo y dos centrales probados. En la lateral derecha, Serginho Dest. El del FC Barcelona vale ya unos 25 millones de dólares y es titular para Koeman. Of course, you know, Bayern Munich was also there, and it was not an easy choice, you know. So both good teams, but yeah, follow my heart. En la central, el jugador de 28 años John Brooks del Wolfsburgo, acompañado de Tom Ream de 33 años que juega en el Fulham. Esta dupla de centrales veteranos tiene un relevo listo, Matt Miazga del Chelsea, y que hoy juega prestado en la Liga Belga con el Anderlecht.
En la lateral Exactamente. izquierda está Anthony Tienen Robinson, un tremendo pasó equipo. Del Wigan Athletic al Fulham y hoy juega en la Premier League. Su valor de mercado solo ha crecido desde que dejó la academia del Everton, donde se formó. Uf, en el medio campo tienen esa defensa de muy buena. Y las estrellas tiene su apuesta fuerte hacia el futuro. Weston McKennie de la Juventus, Tyler Adams del Leipzig y Giovanni Reina del Borussia Dortmund. Estos tres en la última temporada han lucido muchísimo. Giovanni Reina, una de las revelaciones del Dortmund. Weston McKennie, que es prácticamente titular indiscutible en la Juve. Y Tyler Adams, que también es un jugador que está teniendo muy buenos resultados en el Leipzig también. Juega bastante. A veces no es titular indiscutible, pero la verdad es que juega bastante. Acompañados en los extremos por Christian Pulisic del Chelsea. It's always an honor to, play. Este es un futuro crack. Ya está destacando bastante, inclusive ya ganó una Champions con el Chelsea. Este sí es un crack. Este va, en los próximos años va a ser uno de los mejores del mundo. Tiene muy buena calidad este jugador. I'm just very blessed and I'm thankful for all the opportunities I've got at such a young age and I'm just really excited to see what happens next. Primero fue figura en el Dortmund y después en el Chelsea. Y en la punta del ataque tenemos al delantero de 21 años y 1.85 metros de estatura, Josh Sargent, del Werder Bremen de la Bundesliga, surgido del St. Louis Scott Gallagher, Missouri. Uf, tremendo 11 de futuro tienen Estados Unidos. Muy equilibrado este 11, muy equilibrado, la verdad. Muy bien, chicos, hasta aquí ha llegado este video cortito analizando lo que es un poquito el 11 ideal del futuro de la selección de Estados Unidos. Pero aparte, ellos tienen un jugador que tienen dos jugadores que también están en Europa y que apuntan maneras, ¿no? Recientemente ha salido de la MLS un jugador que ha sido fichado por él. Augsburgo de la primera división de Alemania, que es Ricardo Pepi, que ya en los últimos partidos de la eliminatoria con CONCACAF ya estaba jugando y había marcado varios goles. También tenemos a Chris Richards, que es propiedad del Bayern Múnich, de la cantera del Bayern Múnich, pero que ahora mismo está cedido en el Hoffenheim. Así que al 11 ideal que acabamos de ver de jugadores que en un futuro van a ser muy buenos, si es que ya no lo son, le tenemos que sumar a Ricardo Pepi y a Chris Richard. Y bueno, chicos, hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Díganme acá abajito en los comentarios si concuerdan conmigo que en los próximos años la selección de Estados Unidos va a ser una de las mejores de América. Pónganme todo eso acá abajito en los comentarios. También quiero que me pongan videos a que quieren que yo reaccione sobre fútbol, que yo lo estaré leyendo. Yo casi siempre trato de leer todo lo que mis suscriptores me ponen. Pero antes de despedirme, te quiero pedir que te suscribas al canal en el botoncito rojo que está acá abajo. Active la campanita, no se esperan ni un video mío. Por ahí les estaré dejando mi Instagram para que me vayan y me sigan. Y ahora sí, sin mucho más, los quiero mucho, chicos, y nos vemos en un próximo video. Chao.